Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Muy buenos días, hermanos y hermanas. Buenos días. El Señor nos ha convocado para estar con Él en esta celebración eucarística. Se nos ha adelantado esperándonos para perdonarnos. Pues pidamos perdón al Señor por nuestros pecados y nuestros fallos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, apiádate, contra ti. Oremos, alimentados con esta Eucaristía, te hacemos presente, Señor, nuestra acción de gracias, implorando de tu misericordia que el Espíritu Santo mantenga siempre vivo el amor a la verdad en quienes han recibido la fuerza de lo alto. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos y meditemos la liturgia de la palabra. Lectura de la tercera carta del apóstol San Juan. Querido hermano, en todo lo que has hecho por los hermanos y en eso que son forasteros, te has portado como verdadero cristiano. Ellos han elogiado públicamente ante esta comunidad del amor con que los has tratado. Harás bien en ayudarlos de una manera agradable a Dios con los que necesitan para su viaje, pues ellos se han puesto en camino por Cristo, sin aceptar nada de los paganos. Debemos, pues, ayudar a esos hermanos nuestros para que seamos colaboradores en la difusión de la verdad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichosos los que temen al Señor. Dichosos los que temen al Señor. Dichosos los que temen al Señor y aman de corazón sus mandamientos. Poderosos serán sus descendientes. Dios bendice a los hijos de los buenos. Dichosos los que temen al Señor. Fortuna y bienestar habrá en su casa. Siempre obrarán conforme a la justicia. Quien es justo, clemente y compasivo, como una luz en las tinieblas brilla.
Dichosos los que temen al Señor. Quienes compadecidos prestan y llevan su negocio honradamente, jamás se desviarán. Vivirá su recuerdo para siempre. Dichosos los que temen al Señor. Con el canto de aclamación nos preparamos para el Santo Evangelio. Dichoso el que con vida intachable camina en la ley del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón. Tu palabra me da vida. Confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna. En ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, para enseñar a sus discípulos la necesidad de orar siempre y sin desfallecer, Jesús les propuso esta parábola. En cierta ciudad había un juez que no temía a Dios ni respetaba a los hombres. Vivía en aquella misma ciudad una viuda que acudía a él con frecuencia para pedirle: «Hazme justicia contra mi adversario». Por mucho tiempo el juez no le hizo caso, pero después se dijo: «Aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres, sin embargo, por la insistencia de esta viuda, voy a hacerle justicia para que no me siga molestando». Dicho esto, Jesús comentó: «Si así pensaba el juez injusto, ¿creen acaso que Dios no hará justicia a sus elegidos que claman a Él día y noche y que los hará esperar? Yo les digo que les hará justicia sin tardar. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿creen que encontrará fe sobre la tierra?». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, hoy la palabra de Dios pone énfasis sobre ese corazón bondadoso y amoroso de Dios, juez supremo, que sabe hacer justicia a quien sufre de explotación y de injusticia. Jesús comparte con nosotros esta parábola de la viuda importuna que buscaba justicia donde ese juez de corazón duro. En la sociedad nuestra hay muchos excluidos, muchos aislados, muchos menospreciados por la estructura de esa misma sociedad que habla de prioridades según su rango, según su influencia, según su bolsillo. Pues nos hallamos en una especie de subasta donde la justicia está a favor de quien ofrece más dinero. Pues ese grito desesperado de esa viuda es la voz, el grito de todos los excluidos, de todos los oprimidos de la sociedad, clamando justicia, que reclaman una vida mejor, reclamando lo mínimo
pero no menos importante de la persona humana, que es la dignidad. Reconocer que todo ser humano es hijo e hija de Dios, hijo, hija querido de Dios Padre, por lo tanto, nacido con la misma dignidad. Uno tiene que revisar su vida, porque es tiempo para devolver al pobre lo que se le ha quitado, lo que se le ha robado. Es tiempo para hacer justicia. Es tiempo para hacer justicia en tu negocio, en tu trabajo con la gente que trabaja contigo. Es tiempo de devolver al otro su dignidad robada por algún mal que has causado en el pasado y que azota tu conciencia, si esta conciencia está despierta. Si los jueces de este mundo promueven más la injusticia en vez de justicia, si la justicia es justicia para un grupito poderoso, para una clase económica alta, el juez soberano no es nadie más que Dios. Dios promueve de preferencia justicia para todos. Eso está muy claro en el Salmo 34. El pobre grita, el Señor lo escucha. Pues el grito del pobre alcanza las entrañas de Dios y Dios se conmueve de compasión y de misericordia. Si los jueces de la sociedad, de esta sociedad, condenan, echan al acusado en la cárcel, sin embargo, Dios lo acoge siempre. Dios lo abraza con amor. Dios le inunda en el océano de su misericordia y su perdón. Dios perdona siempre al pecador, pone su corazón en las miserias humanas. Pues, queridos hermanos y hermanas, hemos de acudirnos a Él en el día, en la noche, a mediodía, a medianoche, porque el Dios nuestro no duerme. El Dios nuestro no se cansa. El Dios nuestro no se cansa de perdonarnos, de escucharnos. Somos nosotros los que nos cansamos de llamar a Dios en nuestras necesidades de cada día. Pidamos a Dios que nos ayude, que nos dé fuerza necesaria para buscarlo a Él en todo momento de nuestra vida. Que así sea. Te ofrecemos,
Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Mira con bondad, Señor, los sacrificios que te presentamos, para que al celebrar la pasión de tu Hijo, en este sacramento gocemos de sus frutos en nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria diciendo: Santo, 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 es el Señor Dios del universo, llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo, bendito el que viene. En nombre del Señor, hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra,
con el Papa Francisco, con nuestro obispo Freddy Bretón y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Por el alma de Paula Hernández, Florentina Siriaco, Jason García, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Por Lidia Mercedes Malón, ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Pues compartamos un signo de paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos y hermanas, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo y sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén.
aquí, vive dentro de mí. Hay un Dios muy grande aquí, vive dentro de mí. Yo lo sé, yo lo sé, vive dentro de mí. Yo lo sé, yo lo sé, vive dentro de mí. Hay un Dios lleno de amor, vive dentro de mí. Hay un Dios lleno de amor, vive dentro de mí. Yo lo sé, yo lo sé, vive dentro de mí. Yo lo sé, yo lo sé, vive dentro de mí. Hay un Dios perdonador, vive dentro de mí. Hay un Dios perdonador, vive dentro de mí. Yo lo sé, yo lo sé, vive dentro de mí. Yo lo sé, yo lo sé, vive dentro de mí. Hay un Dios libertador, vive dentro de mí. Hay un Dios libertador, vive dentro de mí. Yo lo sé, yo lo sé, vive dentro de mí. Yo lo sé, yo lo sé, vive dentro de mí. Hay un Dios que es mi Señor, vive dentro de mí. Hay un Dios que es mi Señor, vive dentro de mí. Yo lo sé, yo lo sé, vive dentro de mí. Yo lo sé, yo lo sé, vive dentro de mí. Oremos. Alimentados con esta Eucaristía, te hacemos presente, Señor, nuestra acción de gracias, implorando de tu misericordia. Que el Espíritu Santo mantenga siempre vivo el amor a la verdad en quienes han recibido la fuerza de lo alto. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. La celebración ha terminado. Vayan en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Gracias a los que nos han sintonizado a través de Super TV 55, Ave María TV y nuestra página en Facebook y YouTube. Todos un lindo día junto a Jesús y el amor de nuestra Madre María. ¿Quién será la mujer que a tantos inspiró? Poemas bellos de amor, le rinden honor. La música y la luz, el mármol, la palabra y el color. ¿Quién será?